Bueno, vamos a montar el carro del ex car, okay, y de la Z. Sí, yo lo saco ahora porque ustedes ven. Necesitan esto, ven en la bolsita de herramientas. Necesitan los corner brackets que sobraron. Necesitan la última pieza de aluminio. Necesitan dos piezas de esto de las esquinas. Y todos los T-nuts que hayan sobrado. Si no tienen T-nuts, mejor esperar y comprar los T-nuts. Los consiguen en eBay, una bolsa de 50 por unos cuantos dólares. Más los M4 que van con los T-nuts. Pero yo creo que tenemos suficiente porque no hemos puesto una pieza ahí atrás. Y a lo mejor sobraron dos o tres más. Ok, lo que queremos hacer primero es coger un nivel. Vamos a coger el nivel y vamos a asegurarnos de que el frame esté anivelado. Lo ponemos en ambos lados, así y así. Queremos estar seguros que esté derecho de ambas maneras en ambos lados. Eso es simplemente para chequear. Ahora vamos a montar el carrito. Vamos a montar las tres cosas que montamos primero. Esta fue la primera pieza que montamos, la segunda pieza que montamos y la tercera pieza que montamos. Cuando lo pongan, van a asegurarse que usen los T-nuts para cogerlo con el frame atrás. ¿Okay? Ponen este primero, entra en el carrito primero antes de poner el último. Si no entra en el carrito y ponen los dos de las esquinas, el carrito no te va a entrar. Te entra, pero tienes que entrarlo por el medio y vas a tener que aflojar el tornillo. Es más fácil tener todos los tornillos ya apretados para poner el carrito. Cuando pongan los de las esquinas, quieren estar seguros de que la orilla de aquí vaya con la orilla del frame. Porque si lo ponen así, eso evita que el pulley toque el frame. O sea que quieren una distancia del pulley al frame, que no choque. Cuando tengan eso puesto, vuelven y aprietan este tornillo primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Okay? Ponen ese primero, traen el carrito con el end stop en el lado izquierdo, el motor para el frente. ¿Okay? El carrito va a correr así. Cuando pongan ese, van a poner el primero que hicimos. Igual. Le explico. Asegúrense de que la distancia del frame a la gomita haya un espacio. Por eso vamos a usar la orilla de aquí con la orilla del frame para montarlo, para que haya un espacio. ¿Ok? Hagan eso. Lo aprietan. 1, 2, 3, 4. Que esté firme. ¿Ok? Lo próximo que vamos a hacer, vamos a ponerlo entre los rails. Las gomas van a correr aquí y aquí. Y en el otro lado. Las gomas van a correr entre el medio de ambos lados. Y acá también. Cuando lo tengan, lo ponen así y lo sueltan. Lo soltamos porque queremos estar seguros que las cuatro gomas rueden en cada carro. Y si lo subimos y lo bajamos, vemos que una goma no da vuelta. Esta goma es excéntrico, ¿verdad? Cogemos esta pieza y apretamos hacia adentro. Y ahora la goma está dando vuelta. ¿Ok? Las cuatro gomas tienen que estar dando vuelta. Las cuatro. ¿Ok? Voy a apretar. ¿Okay? Y así hacemos con el otro también. Subimos, bajamos. Otra cosa que queremos chequear es que no haya un
un juego que sube y baje en ambos lados. Okay. Que es el rail, este es firme y no haga así. Okay. Tenemos que ajustar este todavía. Ahí está. Okay. Ajustamos el eccentric nut. El eccentric nut es el que es silver, que tiene un lado flaco. Es el que queremos ajustar. Después que tenga esas cuatro gomas corriendo, hacen lo mismo en el otro carrito. Ahora chequeamos el carrito del medio. Buscamos a ver si hay juego. Si hay juego. Hay juego. En un lado. Apretamos el eccentric nut que está en la parte de atrás. Y ajustamos. Hasta que no tenga juego. Afloja, pues apretamos, y ajustamos de nuevo hasta que no haya juego. Y ahí está. ¿Ven? No hay juego. Corriendo de la derecha a izquierda. Y las cuatro gomas están rodando. Una cosa que quería explicar es si el tornillo del end stop abajo hay obstrucción. Simplemente añádele en este lado. Aquí. Le añade dos washers entre medio del spacer y el acrílico. Okay. Así tiene un washer más para que haga más espacio, por si acaso. Hay máquinas que las primeras que salieron, pero ya no hay problema con eso. Pero si encuentra ese problema, pues ya sabe que lo que tiene que hacer es ponerle dos washers aquí antes de montar el carrito. Okay. Lo próximo que vamos a hacer es montar la última pieza que nos falta arriba. Okay. Prácticamente, si lo chequeamos bien, lo chequeamos que esté cuadrado, pues debe de estar perfecto. Vamos a usar este que entre. Que entren las dos. Okay, ese entra y lo ponemos parte. Aseguremos que esté cuadrado y apretamos. Apretamos los tornillos de este lado. Bien apretado el tornillo.
de arriba. Apretamos el de arriba también. Y ahora hacemos el otro. En la orilla, cuadrado, apretamos fuerte. Chequeamos las gomas, que estén rodando las gomas de nuevo. Que las gomas estén rodando de nuevo. Y terminamos con estas piezas arriba. Ponemos un tina, tornillo, el lado flaco del tina. El lado flaco, tornillo, el tina. Y lo ponemos en la esquina. Okay. Y apretamos el tina suficiente y ponemos este en el otro lado. Okay. Chequeamos otra vez, chequeamos este cuadrado de ambos lados. Okay. Este cuadrado y aquí, este cuadrado y aquí. Bueno, si no está cuadrado, le ajustamos abajo. Chequeamos que no haya juego. Chequeamos que este esté libre. Que suba y baje bien y que corra de derecha a izquierda bien. Ahí tenemos la cama, la Y, la X, la Z y el frame cuadrado. ¿Okay? Esta se la pueden poner ustedes mismos en el lado derecho, en el lado derecho.